Este año la Policía Metropolitana de Bogotá ha tenido resultados que son verdaderamente históricos. Ha habido un gran avance en el combate a todo tipo de delitos, en especial al homicidio. Es un año muy exitoso en su trabajo para la Policía Nacional y por eso el alcalde de Bogotá les otorgó una condecoración como institución. Y a un grupo de oficiales, el de más alto rango, el coronel Palacios, quien lleva ya 12 años en la ciudad. Fue muy emotivo, muy importante el hecho de poder imponer una condecoración póstuma al patrullero Jason Maecha, quien falleció recientemente en un operativo en la calle del Bronx. Aquí vino su viuda, una mujer muy joven que tiene dos niños y que atraviesa desde luego condiciones muy difíciles debido a al fallecimiento de su esposo. ¿Usted se sintió cómodo y los vio cómodos a ellos en el significado del acto, sobre todo por los antecedentes de la disputa que tuvieron en algún momento de sus vidas? Nosotros hemos tenido siempre una relación muy armónica con la policía. Eso es lo que garantiza que haya buenos resultados. Tenemos una bandera común, un objetivo común que es la constitución política. Ellos y nosotros nos acogemos a la constitución política. Nosotros tenemos el máximo respeto por la autonomía operacional de la policía y ellos también han siempre manifestado su respeto a la autoridad civil sobre la policía que está consagrada en la constitución política. De manera que así trabajamos coordinadamente. Y hemos tenido muy buenos resultados y hay relaciones no solamente de colaboración armónica, sino de amistad con la policía. Háblenos de los últimos, más recientes asesinatos de líderes comunales que defendían los derechos de sus comunidades por el tema de la tierra. Tenemos el asesinato de dos líderes comunales en Ciudad Bolívar. Hay un líder comunal desaparecido. Y hay otro intento de homicidio. En total hay cuatro atentados contra líderes comunales y hemos solicitado a la Policía Metropolitana que destine una misión especial para investigar a ver si estos homicidios tienen relación entre sí y si están motivados por su actividad comunal. La investigación se inicia y esperamos en muy pocos días entregar resultados. ¿Han pedido protección estos líderes? Sí, la Federación Comunal ha pedido protección para los líderes y en ese trabajo estamos avanzando. Actualmente hay una petición concreta de protección a la presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector de Los Molinos, que es precisamente uno de los más azotados por esta banda de los tierreros. Secretario, ¿qué nos puede decir sobre las detenciones de la banda del Bronx? La información la tiene la Policía Metropolitana, es muy reciente, todavía no tenemos el parte oficial del tema.